gimnasia busca su camino. Y ahí está la clave de lo que queremos hablar el día de hoy. Y gimnasia volvió a la victoria de la mano de Matías Módolo. Y lo hizo después de una semana, créame, muy intensa la que vivió gimnasia. No solamente por la presentación de Módolo, no solamente por la llegada de los Barras en el entrenamiento matutino del miércoles en el complejo Papel Noa, no solamente por la otra visita de la otra facción de la Barra el sábado por la noche en la concentración del hotel de calle Alvear, sino que esa intensidad de la cual estamos hablando es la que comenzó a manejarse desde los primeros minutos de este partido. Una intensidad que en pocos días el flamante cuerpo técnico intentó bajar la idea de lo que quería para este partido con Alvarado. Porque aquí tenía que poner la mirada a gimnasia. Y la intensidad era en el campo de juego, tener un equipo con presión alta, como lo dijo su técnico, tener un equipo que presione la salida del rival, tener un equipo que corra cada una de las pelotas hasta ese pitazo final. Y algo se logró, porque de esto se vio un poco en los cambios que fue mostrando gimnasia en el transcurso de los minutos. Y fueron factores fundamentales, porque la idea de este equipo es encontrar el camino, un camino que le dé identidad futbolística, que los jugadores comiencen a creer un poquito más en una idea de juego, que esa idea se note y que termine bajando o traduciéndose como el compromiso que necesitamos de este gimnasia. El Pulga fue capitán y Matías Módolo le dio esta responsabilidad al jugador con mayor experiencia de este plantel profesional. Gol de Rodríguez a los 30 minutos de la primera parte. No se le pide físicamente algo extravagante al tucumano. Simplemente estas pinceladas que queden marcadas en el global, en el marcador, en el tanteador final. Y ayer gimnasia ganó con el gol del Pulga. Esa confianza y esa responsabilidad que le traslada el entrenador, el Pulga la devuelve con gol. Mostró una línea defensiva y me voy a centrar en esto porque ahí hay puntos altos también. Primeramente, Diego López. Y después, Mauro Sores. Creo que fueron los dos jugadores más destacados de esa última línea. Que cuando había que salir, se salía. Que cuando había que cruzar la línea media, se cruzaba. Muchas veces lo hizo. Viveza de López para el gol del Pulga Rodríguez. En el lateral, sacando rápido. Viveza para jugar cada una de las pelotas. Y esto te marca la diferencia en un partido. Y creo que el cuerpo técnico pide que cuando haya que abortar una situación de peligro, cuando se complique el área de Alan Sosa, no hay que dudar en revolearla a la pelota. Y esto también se vio. Albertengo fue un referente en la parte ofensiva, por afuera, por adentro, siendo un 9, tal vez en muchos de los tramos del partido, chocando con el arquero, chocando con Robledo, con Ortiz, dos pesos pesados de esa última línea. Entonces, cuando había que buscar la descarga, se encontró gimnasia con ese referente. Y después, creo que vamos a coincidir con el párrafo aparte para Jorge Juárez. El sacrificio del cual hablamos durante toda la semana, el esfuerzo, las ganas, la actitud,
de la cual se habló durante toda la semana, fueron puestas en manifiesto por este hombre. El ex Aldo Civi de Mar del Plata entendió a la perfección lo que había que hacer ayer. Terminó cansado, extenuado, contracturado. Pero puso todo este jugador para que Gimnasia pueda quedarse con esta victoria. Lo de Alan Sosa no sorprende. Siempre tiene una por partido, el manotazo de Salvador, que vuelve a ser algo importante para Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Hubo momentos complicados en el partido. Momentos complicados como los minutos finales, donde el cuerpo técnico tuvo que defender con 5 hasta con 6 jugadores. Y no se puso colorado en poner esta última línea con tantos nombres. ¿Por qué? Porque así lo exigía el trámite del partido. Porque había que buscar el objetivo y era defender el cero en el arco de Alan Sosa. No importa cómo se defendió el resultado final. Lo importante es que se logró esto que se pensó en primer momento y era volver a la victoria en el Estadio 23 de Agosto. Creo que era necesaria la victoria para el hincha, para el cuerpo técnico que debutaba, pero sobre todo para este plantel profesional. Porque una vez por todas deben comenzar a entender que de esta manera el camino va a ser mucho más llano. Lo van a poder transitar tal vez con mayor tranquilidad. Me quiero quedar con esto simplemente. El DT dijo pospartido: no quiero involucrarme o no quiero hablar, no quiero dar testimonio acerca de la preparación física de algunos jugadores o del plantel, porque eso sería hablar del cuerpo técnico anterior y de su trabajo. Entiendo que por código está bien y se respeta lo que dijo Módolo. Pero creo que sería mucho más fácil si el DT no tendría tantos jugadores cansados o extenuados, porque podría pensar el partido desde lo técnico, táctico y haciendo una lectura con los cambios que él necesita para un Gimnasia distinto. Y no tratando de modificar piezas que por ahí no llegan a completar los 90 minutos. Hoy se habla mucho del clásico con Gimnasia y Tiro de Salta. El paso a paso me dice que antes está Güemes, rival del próximo domingo.